Hello, hello, good evening, everybody. Hello, hello. Hello. Hello, Tisha. Hey, how are you doing? Okay, everything okay? So, so. Uh -oh. Excellent. Hello, welcome. Good evening. Good evening, welcome. Thank you. Good evening. Hello and welcome, good evening, welcome, welcome. Good evening. Hello, hello, how are you doing this day? ¿Cómo estamos este día? Bien. Hi, thank Bien you. Nice. Hey, hello, hello. Are you happy for the class? ¿Están contentos? Yeah. ¿O más nervioso, yes, contentos? ¿Cómo yes teacher. He <laughs> Dos Una combinación ahorita de, yeah. de, de emociones Ahí está buena, está buena, excelente, me llega. Thank you so much and welcome everybody for today's class. Uh, I appreciate your presence and your punctuality for the beginning of the course. Okay? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este inicio de curso. Les agradezco mucho por su puntualidad. De estar acá desde el inicio de la sesión y ya con todas las pilas puestas, bueno, veo contentos, veo animados, eso es muy bueno. Um, I will explain a little quick some details uh, for the development of the course. Les voy a dar ciertos lineamientos que me imagino que ustedes ya los conocen, pero eh, dentro de mis responsabilidades está socializarles nuevamente. Uno, eh, recuerden que como requisito, aparte de, de estar acá en el curso, se requiere que tengamos el uso activo de cámaras. Así que les voy a pedir, veo que la mayoría tiene encendida su cámara, así que muchas gracias, pero tenemos personas que todavía no lo han efectuado, así que les pido de favor que podamos activar nuestras cámaras. Excelente, mucho gusto. Así ya los veo a todos, la interacción es mejor, socializamos y nos conocemos. Perfecto. Ese es uno de los puntos de inicio. El otro, veo que todos lo hemos hecho. Bastante bien, y recordarles que cuando iniciemos nuestra sesión en, en en aplicación de Zoom, recuerde que su nombre debe estar como en su DUI. Ok, recuérdese que entonces tendríamos que tener el nombre completo en el usuario. Eso es por cuestión de registro y cuestión de asistencia. Imagínense que. Yo, mi nombre es Gonzalo Chávez, por cierto, ahora no sé si lo mencioné, pero imagínese que yo en mi, en mi usuario solo me pongo Gonzalo Chávez y hay otro Gonzalo Chávez en la clase. Imagínese y los dos nos ponemos el mismo nombre cuando se generan reportes de asistencia. Eso podría crear algún conflicto. Entonces la indicación es que nos, nos pongamos el nombre completo, por favor veo que la mayoría tiene sus dos nombres, sus dos apellidos y eso es bueno hay un poquitos que yo logro ver por el momento que solo tiene un nombre y un apellido, les pido de favor que si se puede modificar dentro de la videoconferencia, cambiemoslo. ok les pido de favor eso y si no pues eh, tratemos de estar pendientes a la siguiente sesión cuando nos solicite nuestro nombre para ingresar a la videoconferencia, asegurándonos de poner el nombre completo, ¿ok? Eso es por cuestión de registros, como les mencionaba hace unos instantes. ¿Estamos claros con las primeras indicaciones del curso? Yes. 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 Perfect. Muchas gracias. Yes, teacher. Muchas, muchas gracias. Perfecto. Entonces, si se puede modificar, les animo a que lo hagan y si no, pues estamos ahí pendientes de cómo realizarlo para que en las siguientes sesiones pues tengamos ya la información. Bien, veo que más personas se conecten y es bueno, vamos a iniciar ya que el tiempo apremia. Uh, let me see. Uh, I will start by checking an attendance, la parte del, del, de los protocolos de inicio de sesión de toda clase, más bien dicho, no solo de esta sesión, va a ser el, eh, el uso de asistencia. Yo voy a mencionar sus nombres y si cuando mencione su nombre le pido por favor que de una forma verbal, ¿okay? Me diga que saque en clase. Vamos a ir utilizando inglés desde el inicio. Me puede decir I'm here or present, la cualquiera de las frases pudiera ser válida para confirmar su asistencia de forma verbal. Así comenzamos con la interacción. Voy a iniciar con asistencia, por favor. Okay, let's see. Claudia Rebeca Orellana. I'm here. Thank you. Eh, Dalila del Carmen Romero Guerra. Present. Thank you. Daniela Alejandra Candray Galvez. Present. Thank you. Eh, David Benjamin Aguirre. Present. Thank you, thank you so much. Eh, Karen Sofía Lorenzana. Present. Thank you. Eh, Catherine Iracema Vialta Gómez. Present. Thank you. Marcelina Amalia Martínez Acevedo. Present teacher. Thank you. María Imelda Rodas de Torres. María Imelda. Not yet. Oh, quizás todavía no está conectada. Perfecto. Vamos a continuar entonces con asistencia. Eh, María Lucila Soto. Present. Thank you. Nancy Consuelo Meléndez Barca. Present. Thank you. Natalie Patricia Sánchez Miranda. Present. Pablo Reyes Pineda Alvarenga Thank you so much Rafael Cruz Amaya oh. Present teacher Thank you, oh. thank you so much eh, Reina Esperanza Lemus de Pérez Present Yo, eh, Reinaldo Atinoael Sarabia Laínez Present teacher Thank you eh, Reina de Los Ángeles Ramírez Probablemente no. I continue. Eh, Rodrigo Alfonso Cortés. Present Thank you so much. Eh, Rosa Melanie Beresian Romero. I'm here. Thank you so much. Roxana Patricia Menéndez. Present Thank you so much. Sandra Janet Martínez de Escobar. Present. Thank you. Sandra Noemí Hernández. Present. Perfect. Eh, Sara María Molina Cubillas. Present. Thank you. Tania Pamela Montoya. Present. Vanessa Elizabeth Álvarez Rodríguez. Vanessa Elizabeth. Probably not at the moment. I continue. Víctor Samuel Martínez. Ah uh, Thank you so much, uh, Wendy Susana Flores. Wendy Susana Flores, okay, probably not at this moment, and Jessica Rocibel Melara. I'm here. Perfect. Thank you so much. Welcome. And did I mention all of you, de los presentes acá, les mencioné a todos o me quedó alguien sin mencionar? que quizás a todos, verdad? Yep. Okay. Yes. Thank you so much for the confirmation. Muchas gracias por su confirmación. Perfect. Let's jump for some generalities and question. Can you see my presentation? Pueden eh, ver la presentación que estoy compartiendo en estos momentos? Yes. 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 Thank you. Thank you so much. Today we start with the beginner, beginner module number two. Uh, iniciamos con el principiante modulo dos, and the name of this section is My Sister Works Downtown. Tenemos como nombre de la sección que vamos a cubrir. Eh, Lleva por nombre My Sister Works Downtown. Vamos a enfocarnos un poco, como vemos ahí en las letras, en red letters. Simple present statements, right? Nos vamos a ver en eso. Tenemos el principiante 2 y today's session number 1. Tenemos la sesión número 1 de este principiante. Let me make a change. Right. Statement. statements. All right. Uh, by the way, as I mentioned, my name is Gonzalo Chávez. Como les mencionaba, mi nombre es Gonzalo Chávez y pues soy eh, el encargado eh, por el momento de, de ayudarles en su proceso de aprendizaje. Okay. Let me see. I have some guidance. Tengo otras generalidades que voy a tratar de ser lo más breve posible de socializar. Así pues, maximizamos nuestro tiempo de práctica. What I mentioned, cameras on and microphone. Lo que ya les mencionaba con las cámaras, muchas gracias a todos por el uso de cámaras, va a ser eh, el uso de cámaras permanente durante toda la sesión. ¿okay? No solo al inicio, no solo cuando se pasa asistencia, sino durante toda la sesión vamos a mantener encendidas nuestras cámaras. Así que les pido su colaboración para estar atentos y siempre tener eh, por ahí el recurso habilitado. Con el uso de los micrófonos eh, lo vamos a utilizar el micrófono cuando usted vaya a participar. De lo contrario, les pediré su colaboración para tal vez mantener el audio en silencio, para evitar que el sonido de nuestros hogares o el sonido externo que no depende de nosotros, pues haga interferencia cuando se esté dando alguna explicación o cuando algún compañero igualmente esté participando. ¿Okay? Entonces, ahí estemos pendientes del micrófono. No es que no vayamos a participar, pero mientras no lo utilizamos, tratamos de mantenerlo en silencio para evitar cualquier tipo de interferencia. The next one, full name as ID. Ya le socializaba en el usuario cuando estamos acá en videoconferencia, por favor su nombre como aparece en su DUI, en un ID, ¿verdad? en su identificación, nombre completo, ¿ok? Nombre completo. Y así vamos a, a utilizar nuestros usuarios acá. Name, then, den, the dress code, eso es como generalidad. Recuérdese que cada uno está, puede ser en sus hogares, en su lugar de trabajo o donde usted esté en este momento, pero aunque estemos en nuestros hogares, tal vez estar un tanto alerta y pendiente de la vestimenta que tenemos, ¿verdad? Puede estar usted cómodo, pero de pronto no, eh, no nos encontremos en la situación que encendí la cámara y estoy en centro, estoy sin camisa en la clase o que de repente cualquier situación que se nos pueda presentar. No es que ten tenemos que estar bien formales como usted habitualmente vice en su casa, pero eh, para evitar cualquier tipo de situación incómoda que se pueda generar, ¿verdad? Y siempre manteniendo eh, la seriedad de la clase. Así que eh, les comparto por ahí, siempre eso del código de vestimenta, para que lo tomen en su consideración. Según lo que yo veo, estamos bien, no es que estemos mal, pero es mi labor comentárselos. Igual eating policies, ¿verdad? Con las políticas, en este caso, recuérdense que estamos en, en cámara nadie recuérdese que acá tenemos la grabación y aparte de eso por respeto a la clase y a los compañeros pues no se nos permite estar comiendo durante la sesión se puede tener su agüita yo aquí tengo mi botellita ¿ay? mi botellita de agua eso sí no hay problema eh, un su cafecito tal vez una tacita chivo pero Tal vez no una cena completa, que de pronto eh, sacamos una pupusa y comemos una pupusita en clase, nos va a dar hambre y no tenemos para todo. Entonces, ahí nada más prestarle atención a ese detalle. Así que pueden, líquidos no hay problema, ¿verdad? Pero ya con sol y está con un pan, imagínense, está con un pan y le pregunto, yo se me va a atorar en clase, y no quiero, no queremos la situación. Entonces, les comento por ahí lo de las políticas de. Para comer en clase, solo líquidos, ¿verdad? Después podemos eh, ya y tomar nuestra cena ya después o antes de la clase si usted así lo dispone. Permission policies, con políticas de permiso. Eh, comentarles que eh, su tiempo de participación va a ser la conexión que usted tenga en la videoconferencia. Quiere decir, como mis compañeras, eh, creo que les mensajeaba ahora en el grupo de WhatsApp. Tenemos por ahí el tiempo de conexión es de una hora por sesión y en su usuario se debe reflejar esos 60 minutos. Quiere decir que si yo no me desconecto 20 minutos antes, son 20 minutos que usted está restando a su total de minutos que debe tener. Y al final se debe tener cierto porcentaje de minutos de, de conexión para ser eh, partícipe ya sea de, si, del siguiente curso y no perder en este caso, pues, eh, el beneficio de estar en las clases de inglés. Así que con permisos, eh, prácticamente sería imposible para mí. Re, eh, reponer esos minutos que usted no se conecte. Así que se les anima a que estemos conectados todo el tiempo de la sesión, porque si no, no vamos a registrar los minutos necesarios y ese es un reporte automático que la plataforma genera dependiendo de su usuario. Así que estemos pendientes y tratemos de estar en todas, todas, todas las sesiones el tiempo completo. The next one, active participation, is ya es relacionada a la clase. Vamos a tratar de participar la mayor cantidad de tiempo, porque ese es el objetivo, no solo que me escuchen a mí, sino que ustedes participen. ¿vale? Esa es la oportunidad que se nos da con este tipo de sesiones. And the last one, the platform completion. Eh, ¿Me confirman? ¿Será que ya tenemos acceso a la plataforma de estudio? ¿Ya la han revisado? Yes. 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 Okay. Perfect. 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 Thank you so much. Entonces, ustedes saben que contamos con una plataforma donde están los contenidos a desarrollar. Esta plataforma tiene cinco secciones. Como ustedes si están desde el principiante uno, probablemente ustedes ya están familiarizados con la información. Si no, pues eh, rapidito se los se los muestro por ahí y aprovecho también para socializarles cómo va a ser la distribución del curso, cómo vamos a trabajar con con las secciones. Sessions we go from Monday to Thursday. Las sesiones de clase van de lunes a jueves. Do we have class on Friday? Yes or no? ¿Tenemos clase los viernes? Do we have no. class on Friday? No. 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 Do you want to have class on Friday? ¿Quieren tener clase los viernes? No. 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 <laughs> oh, my goodness, people. All right. Estoy bromeando, esa pregunta no es que la vamos, no es que vamos a meter más clases, solo quería testear. Estoy bromeando, okay, Perfecto. El horario de lunes a jueves de 8 de la noche a, a 10 o a las 11. What time? La ¿A no, las oh, okay. <laughs> 12? excelente, Víctor. No. Excelente Víctor, excelente. Ya Víctor nos comprometió hasta las 12, hasta que el cuerpo aguante. Nada. What time, is it? What, what time do we finish class? ¿A qué hora finalizamos sesión? Nice. Nine. 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 Oh, híjole, y hasta me pusieron en punto, nada que a las 9 9 o'clock, ok, excelente right. nice, good info perfecto, es Muy correcto, bien. vamos de 8 a 9 de la noche eh, lunes a jueves tenemos 4 semanas para desarrollar el curso eh, dentro de la plataforma, y se va a distribuir, esto es distribución de cómo vamos a socializar los contenidos acá no quiere decir que usted va a ir a ese mismo ritmo en la plataforma. En la plataforma se espera que usted avance todo lo que pueda y después nos quedamos con las sesiones en vivo para clarificar dudas, socializar igualmente el contenido que usted ya tiene en la plataforma. Vamos a hacer un repaso, vamos a tener práctica para incorporar un poco el elemento oral, ¿ok? Entonces esto es como yo voy a ir desarrollando los contenidos en sesión, pero repito, usted dele. Avance, go ahead, go ahead and if you want, finish the, the platform. Si usted gusta, en una semana acabece la plataforma y después repasa. Hay intentos ilimitados, así que usted no se aflige a decir, hey, yo me saqué cinco y no quiero hacer el otro. Dele, dele, practice, practice, practice. Así que practique, créame que la práctica es su mejor amiga en estos, eh, cuando estamos aprendiendo algo. ¿Cómo vamos a desarrollar los cursos acá en sesión? La semana uno, sección uno y sección dos ¿da? de su plataforma. Week 2. En la semana 2 nos quedamos con la sección 3 y usted tiene en su plataforma un examen de medio curso, un mid-term exam. Se espera que para la semana 2, por lo menos, usted ya haya avanzado sección 1, 2, 3 y como mínimo el examen de medio curso. Si usted avanza y termina la plataforma la otra semana, perfecto, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero eso sí, vamos a ir pendiente. Igual mis compañeros le dan seguimiento al, a, su pro, a su progreso. Y si no hemos avanzado mucho, pues mis compañeros se contactan con ustedes para ver cómo está la situación, animarles y saber cual, y obtener cualquier tipo de retroalimentación. Semana 3, uh, We Cover Section 4. Vamos a cubrir la sección 4 en la semana 3. Eso es de las videoconferencias. Para finalizar con semana 4, con la sección 5. Y nuestro examen final que está en la plataforma. De esta forma, vamos a ir desarrollando los contenidos en clase. ¿Okay? Así que espero que cuando vengamos a clase, usted ya, ya haya revisado la plataforma porque aquí vamos a practicar y clarificar dudas. Ese es el objetivo de acá. ¿Questions about this? ¿Preguntas de la distribución de cómo vamos a hacer las clases, las sesiones? ¿Questions, questions? ¿Preguntas? No question. No. All right. Excelente. Thank you so much. Muchas gracias. Entonces, quedamos en el entendido. Recuerde, avance usted lo más que pueda en la plataforma. No me espere a mí decir, ah, como el teacher no ha llegado a la sección esta, no tengo que avanzar. Ah, uh -uh, usted avance. Usted avance, avance, avance y practique. ¿Ok? Así vamos a quedar. Thank you, thank you, thank you. All right. Thank you, Tania. Muchas gracias por su notificación, Tania Montoya. Y gracias que ya la vemos por acá. Thank you so much and welcome. And the next one up. Just before we continue, antes de iniciar, solo les comparto por acá rapidito, eh, para que ustedes vean, yo sé que tal vez ya lo han visto, pero tenemos el uso de la plataforma. Let me see. In this case, you know, the platform, la plataforma, son las secciones que yo hacía mención hace momentos. Tenemos cinco secciones uh, for this week. Recuerde que esta semana vamos a cubrir My Sister Works Downtown. Usted acá, cuando ingresa, tiene los ejercicios y todas las prácticas de esta sección. Y la sección 2 en esta semana. ¿Ok? Then, sección 3, la sección 3 y el examen de medio curso, que acá lo tiene de una sola vez en la misma pestañita, va para la semana 2. Semana 3, nos quedamos con la sección 4. Broccoli is good for you. Así es el título de, 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 la, de la sección. Y para la última semana nos quedamos con eh, sección 5. I can ice skate very well. Es el título de la, de, de la sección. Y tenemos el examen final. Así pues vamos a distribuir. Lo, eh, esos son lo que usted encuentra en su plataforma. Pero como le digo, se da avance. O okay? queda avance todo lo que pueda sin esperarme a mí. Okay? No se vaya a sentir que, ay, que yo voy más adelante que el teacher. No, dele, go ahead. No problem. Now, let's get started with some information. Vamos a comenzar ya con cierta información, as I mentioned. Let me switch on this one. Déjenme cambiar la vista. And I can explain to you what we do. give me a second let me see all right all right let's coming back to the slide all right let's see we have some short introduction right to introduce ourselves and i have the example like hello everyone my name is and i am from just in a quick as a quick introduction i will start with my example Voy a iniciar yo y voy a completar los campos con mi información personal. Hello everyone, my name is Gonzalo and I am from Santa Ana. Right? That is my personal information. Anybody wants to introduce yourself? Right? Alguien que quisiera presentarse usando el modelo, vamos a tener chance de aproximadamente 10 personas. Víctor, Víctor dice. Okay, eh, Víctor, después Rosa, ok? Nos quedamos por el momento. Víctor. Rosa y Nancy, después voy a chequear a los demás y no se me olvida la lista. Víctor, you go first. Okay. Hello, everyone. My name is Víctor mm -hmm. and I am from San Salvador. All right, perfect. Nice to meet you. Thank you so much. I continue. Let's see. The next person that I mentioned, segunda persona que mencioné. Thank you. Go ahead. Hello everyone. My name is Melanie. I am from San Salvador. Ok, perfect. Thank you so much. Thank you. The third person I mentioned, tercera persona que mencioné. Leticia. Okay, go ahead. No, sí, yo. Ya tengo cinco manitas levantadas. Vamos con eh, después de estas personas va a ir Amalia, va a ir María Rodas, eh, Miss Soto Ponce, Lorenzana Fajardo y Molina, ¿okay? ¿Quién me, ¿Quién me dijo antes de esta persona? Ok, ¿era Roxana? Ok, go ahead. Yes, yes. Go, ahead go ahead. Entonces, participamos. Miss menéndez le escuchamos. Hi, guys. Uh, my name is Nancy. Nancy mm -hmm. Meléndez. Mm -hmm. and, uh, and I am from San Vicente. From San Vicente. Excellent. Thank you so much. Roxana, you're next. Hello everyone, mm -hmm. my name is Roxana Menéndez. Mm -hmm. I am from Sensuntepeque, Cabañas. Oh, interesting, I am from Sensuntepeque, thank you so much. Miss Acevedo, voy a decir por, por apellido para, para no arruinarles la sorpresa del nombre, pues no, yo los presento y después usted. Miss Acevedo, vamos. I Hello everyone, my name is Amalia Acevedo. I am from Santa Ana. Ah, excellent, thank you so much. <laughs> nice, I'm not alone. Ya vi que no me siento solito acá. Perfect, <laughs> Excellent. Miss Rodas, we continue with you. Hello, everyone. My name is Maria Rodas. I am from Soyapango, San Salvador. Oh, interesting. Thank you so much. Let's continue. Miss Soto Ponce, you're next. Hello, everyone. My name is Maria Soto. I am from San Salvador. All right. Thank you so much and welcome to the class. Miss Lorenzana Fajardo, you're next. Hello, everyone. My name is Karen Lorenzana and I am from Santana, Chachapa. All right. Thank you so much. Miss Molina, you're next. Uh, check on the microphone. Hello. Thank you. Uh, okay. Hello, everyone. My name is Sara Molina and I am from Santa Ana. Ah, oh, perfect. Thank you so much. Thank you so much. Miss Melara Lainez, we go with you. Hello, everyone. My name is Jessica Melara and I am from San Vicente. Ah, oh, perfect. Thank you so much. Miss Hernandez, you are next. Hello. Eh, no me acuerdo. La otra pregunta. Uh, <laughs> hello, my name is. Y menciona uh, su nombre. Hello, my name Hello, my name is Sandra Hernandez. I am from La Libertad. Excellent. Thank you so much. And finally, Mr. Pineda Alvarenga. Hello. Everyone, my name is uh, Pablo Pineda and I am from Santa Ana. Oh, perfect. Thank you so much and welcome. Thank you so much. All right. With that one, we are going to move to the next part. Thank you so much for the people who participated and Nice to meet you all of you. Muchas gracias a los que tuvimos la oportunidad de participar. Más adelante los demás vamos a participar, no se preocupe, pero un gusto conocerles, escucharles igualmente. Nice to meet you all. Un gusto conocerles a todos ustedes que están por acá en la sesión. Let's see. Let's move to the next part. We, as part of this one, we check on vocabulary. In this one, it's like. Getting around the city. That is like the topic of this picture. Tenemos ahí la imagen y tenemos por ahí como título Getting around the city, como eh, cómo llegamos o cómo nos movilizamos en la ciudad. Take a look at picture number one. What form of transportation is that? ¿Qué forma de movilizarse es esa? En el picture number one, walk. I mean? walk. All right. Walk. Wow. perfect thank wow. you thank you check on picture number two what's that what transportation ride. is that mm -hmm. right a, ride a, a bike. bike a bike perfect ride a bike that's excellent what about on number three what means of transportation is that take stay. a bus, bus. A a bus. 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 A bus. all right a taxi Oh, take number three is take a train. train. My goodness. Ah, it's a little bit different, right? Take a train, but that's correct. What about the number four? What is it? They're taking a bus. Bus. Taking a bus? Taking All a right. bus. All right, let's see. Oh, check on this one. Right. right. Take the subway. All right, take the subway. That goes... Under the ground, ¿no? okay. tenemos ahí la diferencia que ese es subterráneo, tren subterráneo, un subway. What about on number five? What is it? Take the bus. Take the, take bus. take the bus. Ah, nice, nice one. Take the bus. Perfect. What about on number six? Take the taxi. Take a right. taxi. Take a taxi. Take a taxi. Excellent. We have other vocabulary word that is a synonym. You can say take a cab. tenemos por acá otra palabra que es un sinónimo de taxi cab se puede utilizar sí en cualquiera de los dos usted puede decir take a taxi or take a cab no problem what about on number seven tell me what means of transportation is this motorcycle mm -hmm. motorcycle, uh, uh, motorcycle is good motorcycle. ahí sí motorcycle, motorcycle vamos bien pero qué verbo le ponemos take a motorcycle take? Mm -hmm. take a motorcycle take a motorcycle all right all right let's see in this ride one, a ah, excellent you ride we can a say motorcycle. ride drive a motorcycle and take it take all right yeah. perfect En este okay. caso es por el tipo de acción que se realiza, ¿verdad? Si lo yeah. tomamos como ride, es como montar prácticamente. En este caso usted puede eh, ride a bicycle, ¿verdad? usted puede montar en una bicicleta o en una motorcycle, es por cómo eh, el transporte le permite a usted viajar. A es como que si nosotros nos montamos y lo usamos para exacto, transportarnos. Exacto, ¿no? okay. exacto. Que lo manejamos. ¿verdad? Exacto. Igualmente, este verbo ride se puede utilizar con los animalitos. Si usted anda a caballo, usted puede ride decir a horse. ride a horse. Exacto. Ride, uh -huh. ride a horse, es correcto. Ahí podemos decir ride a horse, exacto. A diferencia de cuando, por ejemplo, decimos manejar o conducir, ahí utilizamos el drive. Right. Entonces, es, va a ser por el tipo de transporte que utilizamos y cómo se pues, nos permite hacer uso de él. En ese caso, esa sería como la diferencia entre el verbo ride o drive, si es que existiera en este caso. Mm -hmm. Take. Mm -hmm. like, what about on the next one, number eight? What is it? Drive. 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 drive exactly. ride Drive the car. car. Exactly. Mm -hmm. Drive the car. Thank you. Perfect. In this one, we have drive, conducir. El verbo conducir, verbo manejar. Perfect. I have a simple question and let me ask some people. The question, how do you get to work? A ciertas personas que no han participado todavía, les voy a preguntar directo, How do you get to work? ¿Cómo vas al trabajo? Y usted pues me puede dar una oración completa. I walk, I take a taxi, I take the bus, I ride a, a, a motorcycle, I ride a bike, El, Medio de transporte que usted utiliza. Let me ask on some people. What about for you, Daniela Can Drive? How do you get to work? I take a taxi. All right, interesting. Thank you so much. Let me ask more people. Rodrigo Cortez, what about you? How do you get to work? I will, uh, take a car. All right, thank you. Thank you so much. Let me ask more people. Miss Natalie Sanchez, how do you get to work? I take the bus. All right, take the bus. Thank you. Let me ask more people. Miss Tania Montoya, what about you? Uh, I was. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Thank you. Let me ask one more people. Sandra Janet, how do you get to work? I take a bus. All right, take a bus. Thank you. Let me ask two more people. Miss Dalila Romero, how do you get to work? I take the bus. All right, I take the bus. Thank you so much. Thank you, thank you. What about uh, who rides a bicycle to work? Quien pues monta en bicicleta hace su trabajo. Anybody here? Alguien de acá? Nobody. Right? Probably nobody. All right. Tell me, who drives to get to work? Quién maneja para ir al, al trabajo? Say, yes, I do, right? If you, if you, who drives? Yes, I do. Yes, I do. All right. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Right. Okay. No, I don't. No, I don't. Okay, thank you so much. Thank you so much. And all right. And question in general for you. Pregunta siempre en general para ustedes. Do you take the bus to work? Toman el bus ustedes para el trabajo? Yes, I do, or no, I don't. What are the answers? I yes, I do. No, I don't. No, I, do. no, I, do. yes, no, I, I don't. Yes, no, I do. No, I don't. No, I, I don't. I don't walk, okay. Thank you. That's no. nice. Right? It's nice because of health is good for physical exercise. Por salud, qué bueno que caminemos si se nos da la chance, obviamente, si está cerca. O una bicicleta, no problem. Or with the price of gasoline. O ahora con el incremento de la gasolina, pues ya vamos viendo si volvemos a andar en caballita, right? Ride a horse. Yes. Why y para not? decir, teacher, yo voy caminando, tengo que pon decir, I'm walking. En este caso, como es algo rutinario lo que estamos expresando, entonces solo puede decirme: I walk, I walk Yo to work. Camino. Yo camino, exacto. Si okay. la acción usted la, usted la estuviera ejecutando en este momento, entonces diría: I am walking, estoy caminando, pero es algo que está haciendo en el momento. Rutina, como vemos acá: I walk, I walk to work. Y ahí estamos. Perfect. Let's move on. and thank you so much and well done on this part as the next part we have simple present statements that is part of section number section number one as you have in your platform in this case the necessary elements as in any sentence is the subject the verb and the complement that is something you have to remember and keep in mind Recuerde que siempre que expresamos una idea completa en el idioma inglés, vamos a necesitar un sujeto, un verbo y un complemento. Esos elementos deben estar siempre presentes para una idea completa. Check on this one. When we talk about the routine, for example, I take the train. ¿verdad? Yo tengo por ahí que yo tomo el tren y cumple con lo que yo les menciono. Subject, verb and complement. I take the train. For the other, other example, we, right, including people, we walk to school. Nosotros caminamos a la escuela y ahí damos eh, información de rutina. We walk or I take the bus. But what happens if I want to report information for he or for she? Les pregunto. Mira, esos los ejercicios que tengo ahí son con el pronombre yo. nombre nosotros, ¿verdad? Y con el pronombre you y el pronombre they, igualmente el verbo no cambia, queda tal cual. Yo me imagino que usted ya vio eso en su plataforma. ¿Qué pasa si quiero hablar de la rutina de él o de ella? ¿Será que yo siempre digo she take? Le doy una S. Ah, thank you. Thank you, Renaldo. and thank you, Miss. Muchas gracias a la compañera también que nos colaboró. Thank you. In this case, I can say she Takes the train, right? Thank you. Es correcto al verbo se le agrega una s, como se puede ver acá, de diferente color. Eso nos sirve para expresar rutina de algo más, que sería he What about the next one? Si yo quisiera reportar el walk to school, pero en tercera persona, ¿cómo me quedaría? Teacher se le escucha como cortado. I listen double. No sé si estaba escuchando doble. No sé si es algo que me, me, me daba retroalimentación, ¿verdad? Retroalimentación es. Exacto. No sé si alguien estará con. No sé, no sé si será de, de mi parte o con el. La dispositivo interferencia de, de los más. micrófonos encendidos, creo. Ah, ok. Puede ser, ¿verdad? Si tenemos micrófonos encendidos, más bocinas, puede ser que eso esté dando siempre la retroalimentación. Ok. Perfect. Check on that one, porfa. Eh, Chequen eso siempre tener los micrófonos apagados, y si es mi problema, me informen y veo yo qué hago acá para no evitar cualquier tipo de, de problema. Ok, let's continue. If I want to report walk to school, si quisiera reportar el verbo walk to school para he or she, ¿cómo me quedaría? Any person, participant, algún voluntario, que me colabore, por favor. She walks to school. All right. Excellent, right? Thank you. In this case, I say he walks to school. Ve aquí que los verbos se han adecuado uh, dependiendo el, el sujeto. Para he or she, que son terceras personas, vamos a tener un elemento extra en las afirmaciones. What happens to the negative sentences? Check on this one. For this one, simple present statements, we have the negative. I don't. Take the train. And in that case, we're making a negative sentence. En este caso, pues ya estoy formando yo una oración en negativo al incluir el auxiliar don't. Y siempre le acompaña en un verbo de acción. I don't take the train. Similar to the other one. We don't walk to school. Right? This is similar for I, you, we and they. El auxiliar don't nos sirve para negación para los sujetos que tenemos en pantalla, I, we, igualmente para el you, igualmente para el they. But what happens for he or for she? ¿Pero qué ocurre para, las, para los otros pronombres? El he or she, ¿cómo digo la oración en negativa? ¿Será que digo she don't take? What do we say? ¿Cómo decimos? She doesn't. She, doesn't, doesn't. Say ah, that's she doesn't. Excellent. The train. Thank you. She doesn't Take the train. Perfect. The auxiliary is different. Se puede ver que el auxiliar siempre lo necesitamos, pero para el pronombre she tiene una versión diferente. No va a ser don't, sino que va a ser doesn't. Something extra to incorporate is that we, we uh, omit, no omit, we eliminate the change in the verb. La presencia del auxiliar este doesn't que yo tengo acá, me va a eliminar el cambio que yo había hecho en la afirmativa. En afirmativo yo digo, she takes the train, agregándole algo al verbo. In the negative, with the auxiliary, we eliminate the change. Con el auxiliar, se elimina el cambio. No es necesario que usted me diga, she doesn't takes the train. Uh -uh. El auxiliar elimina cualquier cambio y todo vuelve a su forma base. No complications right? Sin complicarnos in ese caso what about for the other one we walk to school how is the negative for the third person singular he doesn't in mm -hmm. the camp in the rest uh -huh. ¿Y cómo nos he queda, doesn't, queda she doesn't walk, walk, to school. To school. walk to school thank okay. you thank you so much he doesn't walk to school, walk and to a school. Perfect. And as I mentioned, if you can see, there is nothing extra in the verb. Como les mencionaba hace unos instantes, ya, ya no agregamos nada extra al verbo. ¿verdad? Después de walk, ya la S desapareció porque la auxiliar pues está presente y ya de ahí ya no necesitamos agregarle nada al verbo. No problem. Let's go for, in this case, For the neg tenemos acá las preguntas. The order is different. Acá el orden va a variar un poco. Ya la auxiliar... última pregunta, nada más. Go ahead, ya. Yeah. Mm -hmm. Quiere decir que al, al verbo, ya después, cuando cuando le cuando es negación, mm -hmm. eh, se, se anula la, la S. Es correcto. Cualquier cambio que Cualquier se le negación. agrega, exacto, exacto. Los cambios que ustedes han visto en la plataforma, que le agregamos SES e, y todo tipo de cambio, eso lo vamos a ver reflejado en las afirmativas nada más. Digamos que las afirmativas le prestamos un poco más de cuidado porque los verbos van a cambiar. En el negativo, vamos a utilizar el auxiliar doesn't para terceras personas y todo el cambio se elimina. Quiere decir que el verbo vuelve También a su forma base, sí, a cualquier verbo, cualquier verbo vuelve a su forma original. Ya no existe ningún cambio. Entonces, si usted ve los verbos quedan igual, como los de la izquierda, con el nombre I, el, el pronombre We, vuelven a su forma normal. Quiere decir sin hacerle ningún cambio. Eso ocurre en las negaciones. Así que las negaciones que nos tenemos que aprender cuál es el auxiliar correcto. Y de ahí, no problema. De ahí no hay mucho donde perder. Mm -hmm. sí. Perfect, okay. and perfect, thank you so much. And then we go for questions. Tenemos las preguntas. In this one we continue with the same auxiliary. Vamos a continuar o vamos a iniciar con un auxiliar y respetando que auxiliar se utiliza para los pronombres. In this case, for I you say do. Por el pronombre I siempre mantenemos el auxiliar do. Do I take the train? el yo tomo el, el tren. Uh, pregunta rara, pero sí, como que usted mismo se pregunte, y yo tomo el tren. Right. ¿Do I take the train? But it's possible. Similar for we, ¿verdad? con el we, igualmente el auxiliar toma la primera posición y de ahí el orden pues casi se mantiene. Do we walk to school? Y nosotros caminamos a la escuela. Tenemos por ahí una pregunta ya formulada. But what about for he or for she? How can we create a question? ¿Cómo podríamos crear las preguntas para he o por she? Por el take the train utilicemos ese como ejemplo. ¿Cómo nos quedaría? Recuerde que el do no es el auxiliar para he o she. Does, does she take the train? Uh -huh. Thank you, thank you, thank you, and you are correct. Does she take the train? Y como usted puede ver, en este caso. Oh, no escucho, se escucha un perrito. All right, let me, thank you, thank you so much, muchas gracias por, thank you, muchas gracias por su micrófono, perfecto. En este caso es correcto el auxiliar que ustedes mencionaban, el DAS es el auxiliar para terceras personas y en este caso iniciamos la pregunta con ese auxiliar. Does she take the train? And as you can see, similar to the negative sentences, they, we eliminate the changes. Igualmente como en las negativas, acá vamos a eliminar el cambio. Quiere decir que cada vez, y eso es algo que podemos generalizar, cada vez que tengamos un auxiliar, el verbo no se va a ver afectado y regresa a su forma base. Si usted pudo ver en las negativas, utilizamos doesn't y el verbo regresó a su forma base, take. Ya no dije takes. Ve acá la pregunta, ocurre lo mismo. La presencia del auxiliar hace que se elimine el cambio al verbo. Does she take the train? Ya no digo Does she takes. Ya no le hago, ya no le pongo una s extra. Solo con el auxiliar me elimina el cambio. What about on the next one? Ahora vamos con la siguiente. Tenemos el ejemplo con we. Do we walk to school? ¿Cómo me quedará para he? ¿Creando esa pregunta? ¿Mm? Does he, does, to he to mm -hmm. does he walk to school? Does he walk to school? he walk to school? All right. Thank you. That's fine. Does Let's he, he walk? Mm -hmm. Does he walk? To school. Thank you so much. Let's see. Does he walk to school? Thank you, and that's correct. Si se puede ver sí. igualmente el auxiliar, pues debemos eh, estar pendientes. El auxiliar does es el que utilizamos, pero el verbo no se ve afectado con el cambio de la S extra. ¿Ok? Does he walk to school? So we eliminate changes. ¿Ok? Recuérdese, los cambios de tercera persona ocurren solo en el afirmativo, en el verbo directamente. En el negativo, eh, eh, permítame, solo termino con ese de ahí y después le doy la palabra. En el negativo, usamos el auxiliar doesn't, verbo regresa a su forma normal. En las preguntas, igualmente tercera persona, vamos con does, se inicia la pregunta y el verbo pues regresa siempre a su forma normal. Eliminamos cualquier cambio que pudiéramos haber hecho en el afirmativo. Miss Amalia, tell me. Thanks. En el, en el you y en el they, ¿cómo lo tendríamos que formular okay. la pregunta? Perfecto. El do y el they pertenecen a la columna izquierda. Eso, ese mismo modelo. Uh -huh. si en este caso, para el afirmativo, para el negativo y para la pregunta, la columna izquierda que yo puse acá es para I, you, we and they. Ellos van a utilizar eh, el, el auxiliar don't en el negativo y en preguntas utilizan do. En la derecha, en el afirmativo sabemos que le hacemos cambios. En el afirmativo, en el negativo utilizamos doesn't para la negación y para una pregunta utilizamos does. Okay, eso es para he, she y por ahí no incluyen it, pero también es considerado tercera persona. Entonces tenemos mm. como dos grupitos. ¿Mm? Thanks. Okay. My pleasure. Any questions so far? Preguntas al momento? En la, en la, ¿cómo se llama? Eh... Como decía la compañera en You. Ajá. Ahí donde dice. Ahí donde dice. Do I take the tray? Uh -huh. Se ocuparía el You. Diría. Do you take the tray? It, that's correct. That's correct. Yeah. Así podríamos decirlo. Déjeme cambiar de vista rapidito. Para poner ahí rapidito el editor. Y ya les. Les comparto la información. Vamos a ver. Me Second. Es correcto. Usted, como usted lo mencionaba, es correcto. Déjeme ver, déjeme acá hacer minimizar acá y poner modo edición mi diapositiva. Exacto. Aquí yo tengo do you take the train, pero acá yo fácilmente pudiera poner do you do you take the train, nada más cambiando el cómo se llama el el sujeto. Pero estos pertenecen a la misma categoría, por eso los teníamos a la izquierda. ¿verdad? Entonces, acá yo puedo decir, ¿Do you take the train? Cuando antes yo tenía, ¿Do I take the train? Sí, en el mismo modelo. Igualmente, acá, ¿Do we walk to school? Yo puedo poner el day, porque ellos pertenecen a ese grupo, llamémoslo así, que comparten el mismo auxiliar para preguntas e igualmente en las negativas. Aquí yo tengo I don't take the train, pero acá yo pudiera poner fácilmente uh, you don't take the train porque van en el mismo grupito, llamémoslo así, o sea, van en el mismo grupito. We don't walk to school, acá yo puedo poner they don't walk to school and that's perfect. They go in the same category. Ellos van en la misma categoría y no habría ningún problema en ¿eh? los afirmativos. Y allá en, lo, en, el, en la columna de la derecha que teníamos las terceras personas, yo puse he and she. Me falta el it, pero si yo quisiera ponerlo por acá, it, ¿verdad? Se puede utilizar it. Recuérdense que lo utilizamos para algo inanimado, un animalito, ¿verdad? una situación, no una, una persona tal cual, pero sí va dentro de esa categoría. Any other question? ¿Alguna otra pregunta al momento? No, no questions. ¿Afligidos? ¿Asustados? ¿Contentos? ¿Sleepy? ¿Con sueño? ¿Un poquito con sueño? ¿Hungry? ¿Con hambre? Sleepy. Ok, I understand, I understand. No problem. We're about to finish. Ya nos quedan... 10 eh, minutos así, al chat nos vamos con el ejercicio. Let's go for the next sí, sí. one. Tell me, tell me. go ahead, escucho. Eh, usted habló del auxiliar. Eh, el. el... Sí, el, eh, ¿cuál, ¿qué significa el auxiliar? ¿Solo se utiliza en estos casos o tiene otros usos? Ok, ¿Y qué perfecto, significa? Okay. perfecto, con gusto. Eh, la figura del auxiliar se le conoce por cuestión de formato porque en las estructuras para formular una pregunta adecuada utilizando los elementos del inglés necesitan cierto orden y ciertos elementos necesarios, así como decíamos que para una idea completa necesitamos un sujeto, un verbo y un complemento, las preguntas y las oraciones en negativo también requieren ciertos elementos. Esa figura se le conoce como el auxiliar por cuestión de formato. Porque cuando veamos los verbos, usted va a decir, hey, teacher, pero el verbo, el do es un verbo, es el verbo hacer. Es correcto, es el verbo hacer. Cuando usted lo, lo identifica o cuando usted lo traduce, es que tenemos acá en la pregunta, do you take the train? Pero en este caso, cuando se habla de la figura auxiliar, es el elemento necesario para formular la, la pregunta de forma correcta. Y acá, el do pierde el significado completo, ya no significa hacer. Simplemente por cuestión de forma está presente en preguntas e igualmente en las negaciones, ya sea en su forma don't para ciertos pronombres que ya socializamos o doesn't para los otros grupos de pronombres, pero igualmente eh, el equivalente en inglés como decir un no, simplemente eso significa no. Pero por cuestión de formato en el idioma inglés se utiliza don't or doesn't. Esa es la figura del auxiliar. Es un elemento necesario, ya sea para formular preguntas o para formular, eh, expresar oraciones en negativas. No sé si eso clarifica un poquitito más, Mr. Pablo. Eh, sí, teacher. Gracias. ¿Eh? Okay. Perfecto. Gracias, gracias. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Uh, any other question? Creo que una señorita, no sé si va a preguntar algo. All right, probably not. Let's have the last exercise. Vamos a realizar. pregunta teacher. Dígame, dígame, le escucho. Go ahead. Um, hoy en la tarde estaba revisando la plataforma y estaba viendo algunas actividades, mm -hmm. verdad. Estaba viendo que el das se utiliza para chi y mm -hmm. en it. Correcto. Pero para it solo lo vamos a utilizar. Eh, en animales y cosas. Eh, sí, ese pronombre se utiliza para algo, eh, ya sea algo que no es humano. Para los humanos tenemos los otros pronombres, ya sea un animal, un objeto o una situación, eh, algo que es inanimado, igual podemos utilizar it. El libro es it, un animalito, un perrito es it, podríamos decir. El amor que usted conoce objeto es cosas, it también en ese animales. caso. Exacto, ¿Mm? correcto. Ah, ok, gracias. ¿Mm? All right, my pleasure. Let's do this exercise. Oh, Natalie, any question? Sí, este no podría dar un ejemplo como pero de pregunta usando el it. Perfecto, con gusto. Con gusto. Let me switch. Déjenme cambiar de regre para la diapositiva a modo edición y acá les muestro un ejemplo, con gusto. Vamos a ver. Sí. All right, let me show it to you. Ok, tenemos por acá el it que utilizamos en este caso. Recuérdese que el it lo utilizamos para algo que no es humano, ¿verdad? Un, ya sea un objeto, un animalito. Voy a utilizar por acá y voy a cambiar el verbo. Okay. Podemos decir el nombre el nombre o, o el sustantivo de quien nos referimos. Yo en este caso voy a utilizar the cat. Okay? Does the cat walk on the roof? Right? El, y el gato camina en, en el... En el en, sorry, roof, roof, roof. Déjeme hacer room, no room, en el cuarto no, en el techo. Does the cat walk on the roof? Ya tengo una pregunta utilizando en este caso... El, el sustantivo completo, el gato. Si ya después yo lo quisiera eh, sustituir porque ya se sobreentiende a quién estoy haciendo referencia, entonces acá yo pudiera decir: Does it walk on the roof? Sorry, me hizo falta por acá el artículo en este caso. Right? On the roof. Ya le acomodo el texto para que quede mejor. Right? Does the cat walk on the roof? Y ahí tenemos y el gato camina en el techo. Y acá utilizando en este caso ya el pronombre it. Cuando ya sabemos a qué hace referencia, ¿verdad? de entrada, si no sabemos a qué hace referencia, se sugiere mejor mencionar ya sea el artículo o el animalito, ¿verdad? Porque imagínese que yo le digo Does it walk on the roof? Y camina en el techo. Pero ¿y qué camina en el techo? Tíchear la botella, el perro. Okay, ¿O no, qué? Entonces, por eso en el primer ejercicio yo le puse the cat, ¿verdad? para ser específico y que usted me entienda la idea. Después, obviamente, se utiliza el it. Y recuérdese que los pronombres son el sustituto de lo que ya se mencionó para evitar repetición. ¿okay? Y ahí tenemos un ejemplo. Y ahí, para responder si fuera negativa o afirmativa independientemente, ya después puedo ir generando ya mis oraciones siempre utilizando el it. ¿verdad? Usted o puede decir sí, yes. Right? it walks on the roof vea por acá que como ya es afirmativa la oración pues entonces requiere que yo efectúe los cambios ya en el afirmativo right? aquí es punto no, no 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 sin interrogación yes it walks on the roof what about the negative si quisiera hacer esta negativa cómo nos quedaría ayúdenme porfa it no It, it, it doesn't. It doesn't. Thank you. It doesn't walk on the roof. Right. Thank you. Thank you. It doesn't walk on the roof. And in this one, we use the auxiliary, but we don't use. Right. We don't use the. We don't make the change in the verb. That is lo que ya habíamos socializado hace unos. Instantes, ve acá los cambios como los hemos efectuado. Does the cat utilizando el auxiliar correcto y el nombre del, 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 del animalito, walk on the roof. Después, como ya sé que se menciona, y utilizo el it ¿verdad? para evitar repetición. Does it walk on the roof? Y ya cuando es afirmativo, ya utilizo yes, it walks on the roof, haciendo el cambio adecuado, acá de S, agregándole al verbo. O en el negativo, el auxiliar correcto. La que es para hacer la negación es un no. En el inglés, no, it doesn't walk on the roof. Y presto atención acá porque ya no le necesito agregar nada al verbo. Ya me queda la información tal cual. Any question? No sé si eso clarifica su, su duda. Yes, teacher. Thanks. Perfect. My pleasure. My pleasure. All right. Because of time, I was planning to do an exercise, but I will send it to you. Por cuestión de tiempo, íbamos a realizar un ejercicio. Por acá lo tengo, pero ya se lo voy a quitar rapidito, si no usted va a tener la respuesta. Mañana lo vamos a socializar. ¿Qué voy a hacer? Se lo voy a mandar a usted vacío, ¿verdad? sin las opciones, en el grupo de WhatsApp. Si usted no es parte del grupo de WhatsApp, le ha llegado un correo ¿verdad? con la información del usuario, la información del enlace de la videoconferencia y todo lo necesario para el curso. Ahí usted va a encontrar uno que dice grupo de WhatsApp. Entonces, eh, le pido de favor que si no lo ha hecho, se incluya en el grupo. Yo voy a socializar la imagen para que usted vaya pensando cómo completarlo, ¿ok? Y mañana en clase lo socializamos y lo realizamos y así obtenemos más práctica de este contenido. ¿Alguna pregunta al momento? ¿Pues, questions? No, question. All right. Thank you, thank you, thank you. Just before we leave, we check on the attendance. Antes de finalizar. Vamos a chequear rapidito asistencia, obvia, otra vez para confirmar su presencia todavía acá en la sesión. All right. So when you listen to your name, make a confirmation, please. Uh, Claudia Rebeca Orellana. Present. Thank you. Dalila del Carmen Romero. Present. Perfect. Eh, Daniela Alejandra Candray. Present. Thank you. David Benjamín Aguirre. Present. Perfect. Karen Sofía Lorenzana. Present. Thank you. Catherine Irasema Vialta. Present. Perfect. Uh, Marcelina Amalia Martínez. Present, teacher. Thank you. María Lucila, uh, no, sorry, María Imelda Rodas de Torres. Present, teacher. Thank you so much. Uh, María Lucila Soto Ponce. Present. Thank you. Nancy Consuelo Meléndez. Um, here. Thank you, thank you. Natalie Patricia Sanchez. Present. Thank you. Pablo Reyes Pineda. Present. Thank you so much. Rafael Cruz Amaya. Present. Perfect. Reina Esperanza Lemus Present. Nice. Thank you so much. Reinaldo Atinoel Sarabia Present. Thank you. Reina de los Ángeles Ramírez. Reina de Los Ángeles, not present. Rodrigo Alfonso Cortés, present teacher. Thank you. Rosa Melanie Bercian Romero, present teacher. Thank you, thank you. Roxana Patricia Menéndez, present teacher. Thank good you so night. much. Good night. Have a good night. Uh, Sandra Janet Martínez, present. Thank you so much. Sandra Noemí Hernández. Present. Sara Marcolina. Present. Thank you. Tania Pamela Montoya. Present. Thank you so much. Vanessa Elizabeth Álvarez. Vanessa Elizabeth Álvarez. Probably not here. Víctor Samuel Martínez. Present. Thank you. Wendy Susana Flores. Miss Wendy Susana Flores. And finally, Jessica Rocibel Melara. I'm here. All right. Thank you so much. Okay, people, thank you so much for your punctuality, for being in class, the complete session. And let's continue working on this content tomorrow. Gracias a todos por su presencia, su puntualidad y por su participación. Igualmente, see you tomorrow. Nos vemos mañana con más práctica de estos contenidos. Have a good night. Pasen feliz noche. See you. Good good tomorrow. Good good time. Good good time. Bye. bye bye. Take care. Good night, teacher. Hey, good night. See you. Good night, teacher. Right, see you. Have a good night.